Silver Talk, información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia, la generación Silver. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Silver Talk, una vez más aquí con ustedes trayéndoles comentarios, información, ideas eh, y discusiones que tienen que ver con la generación Silver, la generación que está más allá de los 50 años, la generación plateada, que también le llaman en español. Y como siempre tratamos de, de traer cosas que nos interesan a los que estamos dentro de este grupo etario, pero también, como hemos dicho en repetidas ocasiones, también sirve para aquellos que están fuera de ese grupo. Se enteren de las cosas con las cuales pueden hacer conexión con nosotros y desarrollar negocios, desarrollar ideas. En fin, esa es la idea detrás de Silver Talk y de crear todo un ambiente en el cual se discuta de manera amplia, de manera abierta, todos los conceptos que tienen que ver con la generación plateada, la generación Silver, de aquellos que estamos arriba de los 50 años. En esta ocasión. No me acompaña eh, mi amigo y compañero de faena, Manuel Lorenzo, quien se encuentra eh, de viaje, así que estoy yo solo aquí. Bueno, en realidad no estoy solo, estoy con una invitada muy especial que vamos a presentar en unos instantes. Porque el tema de hoy a mí me fascina, me fascina el título y me fascina el, el tipo de conversación que vamos a tener en el día de hoy. El título de, de este programa es Creatividad, Inspiración y Emprendimiento Femenino Después de los 50 porque esta persona reúne todas estas características, ¿no? De creatividad, de inspiración y de emprendimiento. Además de que lo que hace tiene un impacto también muy interesante en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. Pero eso lo vamos a ver en unos instantes con nuestra invitada del día de hoy. Como siempre, me gusta tocar algunos aspectos, temas estadísticos o información que nos puedan ayudar en causar la temática de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Fíjense, les traigo algunas estadísticas interesantes que tienen que ver con el emprendimiento femenino en general y el emprendimiento femenino también después de los 50 años, aunque de eso no hay tanta información. Pero en términos generales, eh, encontraba yo aquí leyendo unos datos de el Centro de Innovación de la Ciudad del Saber, que es uno de los lugares pilares en Panamá que promueve el tema de emprendimiento. Estaba leyendo unas estadísticas de ellos y otros datos que conseguí de otras áreas, de otros eh, fuentes. Dicen por que en Panamá, por ejemplo, eh, Panamá, en el caso de Panamá, eh, se emprende o la, el emprendimiento femenino ocupa el 59.4%, es bastante alto en términos estadísticos de eh, participación de la mujer en el emprendimiento. Sin embargo, sin embargo, eso es el emprendimiento globalmente viendo, eh, hablando de él. Sin embargo, el emprendimiento lo que ellos le llaman temprano, o sea, aquellos, aquellos emprendimientos que están por debajo de los tres años, tres años y medio, en eso la mujer no tiene tanta participación, ahí están, solamente tiene el 29%. ¿okay? Entonces, quiere decir que los que están arrancando emprendimiento eh, o que están tirándose al ruedo con el tema de emprendimiento son mayoritariamente hombres, pero en el camino se van quedando muchos. Y los que van sobreviviendo parece ser que son más damas que caballeros en este tema de emprendimiento. Eh, por ejemplo, aquí en Panamá hay mucho emprendimiento en sectores tradicionales y muy pocas mujeres usan la tecnología para los procesos de producción y para promover sus productos. El comercio electrónico para muchas emprendedoras es todavía algo que no es tan común. Entonces, eso es uno de los temas que hay en el tema del emprendimiento femenino. Eh, eh, que el tema tecnológico todavía no ha entrado de lleno tan fuerte como eh, quizás en el caso de los caballeros de los varones. Otro dato estadístico también que tenemos aquí, los emprendimientos liderados por mujeres son vistos, y esto es interesante, por inversionistas e instituciones financieras con gran interés. La banca encuentra a las clientes mujeres más leales y más adeptas a las oportunidades de cross-selling o ventas cruzadas que los hombres. Eso quiere decir que en el caso de las mujeres eh, se ve más interesante desde el punto de vista de darle un préstamo del, del sector bancario, darle un préstamo a una mujer, porque tiene mayor capacidad de amplitud de hacer negocios de ventas cruzadas. O sea, que no solamente se limita a su línea directa de negocios, sino que ve otras oportunidades paralelas o simultáneas y las aprovecha. Entonces, eso hace... Que su negocio tenga más capacidad de, creo yo, o interpreto eso, tenga más capacidad de sustentarse o mantenerse en el tiempo. Eh, así que eso es interesante. Los hombres a veces somos, eh, hablaba yo con la invitada del día de hoy unos minutos antes, y le decía yo, no, los hombres a veces somos más unidimensionales. Entonces nos metemos en un carril, no queremos salirnos de ese carril, y a veces eso no es lo más prudente. En los negocios a veces hay que tener la flexibilidad para movernos de un lado a otro porque los negocios son así. A veces uno comienza con una idea y después tiene que ir haciéndole ajustes en el camino para que vaya tomando forma eh, la idea. Eh, también dice las estadísticas que 54% de las pymes lideradas por mujeres incumplen menos sus pagos con relación a los hombres, cuando hacen préstamos a los bancos. Las mujeres emprendedoras tienden a generar 20% más ingresos que los hombres, a pesar de que invierten un 50% menos que ellos. O sea, la mujer invierte menos y produce más con lo poco que invierte. ¿Eh? Eso es interesantísimo, eso es interesantísimo eh, para eso. Y son mucho más responsables a la hora de cumplir con sus obligaciones eh, financieras, con los bancos específicamente. Entonces, si una mujer y un hombre va a pedir plata para un emprendimiento a un banco, el banco, pienso yo, en base a esta estadística, va a mirar más positivamente a la dama que al caballero porque en el, en el caso de los hombres nos ve con un poco más de riesgo para efectos de eh, la inversión que va a hacer el banco o el préstamo que va a hacer el banco en nosotros. Por edades, los emprendimientos tempranos en su mayoría, con un 71%, 61 son de personas entre 18 y 44 años, y el 29% está, está por encima de los 45 años. Entonces, si sí tenemos un tema ahí con, el, con la edad. Eh, el emprendimiento va cayendo drásticamente a medida que la edad eh, va subiendo. Entonces, eso es algo que tenemos que, que ir trabajando y ir rescatando en todos nuestros países latinoamericanos, de tener gente de mayor edad que está dentro del sector de emprendimiento. Eh, así que eso es algo en lo cual tenemos que trabajar. Y, y bueno, yo las yo agrego a estas estadísticas, simplemente las agrego tres comentarios rapiditos míos, eso no son estadísticas, simplemente son algunas observaciones que yo tengo de las cosas que he visto eh, en este tema de emprendimiento. El emprendimiento femenino después de los 50 puede ser muy liberador en mi concepto, porque eh, el, el, en el caso específicamente de las damas, y eso lo vamos a discutir con, la, con, con nuestra invitada del día de hoy, me parece a mí que en el caso de las damas... El emprendimiento después de los 50 para las damas libera muchas ataduras o muchas cosas que amarran a la mujer eh, por temas sociales, por temas de percepción que tiene la sociedad, amarran, creo yo, muchas veces a las mujeres a emprender antes de esa edad o antes de, de, de poder. Estar en una situación más cómoda cuando los hijos ya han salido, cuando eh, ya no tienen la presión del hogar, ya no tienen la presión de la educación de los hijos. Eh, a veces las mujeres en, en nuestras sociedades todavía tienen una responsabilidad eh, muy fuerte por ser profesionales, por ser madres de familia, por ser esposas y por llevar la casa. Eh, esa es la realidad de, de nuestra sociedad y en nuestra generación todavía más. Entonces, ese peso creo yo que muchas veces retiene a la mujer antes de que cumpla 50 o 60 años para poder lanzarse con mayor libertad al emprendimiento. Eh, cuando lo hace, lo hace por necesidad, más que por verdaderamente estar pensando en una idea creativa o innovadora, lo hace más por necesidad eh, cuando lo hace antes de, ese, de esas edades. Es, es mi percepción, eso lo vamos a discutir ahora con, con, con la invitada del día de hoy. Así que... Leyendo estas estadísticas me venían a la mente eso, ¿no? Eh, eh, las, las, uh, los obstáculos a veces o las dificultades que encuentra la mujer emprendedora, especialmente por temas de edad, precisamente porque tiene ciertas responsabilidades que le ha impuesto a la sociedad eh, y que son difíciles de ir trabajando con ellas antes de tener esa, esa capacidad de poder decir, oh, los hijos ya están fuera de la casa. Ya, ya tengo un matrimonio sólido, ya, ya he cumplido con ciertas cosas, ahora me puedo lanzar a la parte de el emprendimiento con mayor libertad. Así que bueno, quería hacer esos comentarios como, a, como parte de lo que estaba diciendo con estas estadísticas del emprendimiento femenino en nuestro país. Ahora sí, ahora vamos a pasar con nuestra invitada del día de hoy. Y fíjate, esta persona que les voy a presentar es una profesional eh, de excelencia. La, la conocí yo en el ambiente profesional, eh, es, eh, es, eh, es ingeniera de formación, eh, ha estado al frente de importantes empresas internacionales, eh, en, en fin, es una, una persona que se ha involucrado en muchas actividades profesionales, eh, ha sido consultora también, creo que todavía tiene parte de esa... Esa, eso en las venas, la parte de la consultoría, pero más recientemente se ha lanzado al emprendimiento. Eh, y el emprendimiento con, bajo una, un concepto más de creatividad y de innovación, eh, que nos va a explicar ella en unos instantes. Así que con esa breve presentación, porque lo voy a dejar a ella que hable y explique lo que está haciendo, me encanta muchísimo tener en el día de hoy. A María Isabel Ucha en nuestro programa Silver Talk. María Isabel, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jaime, buenas noches para ti, para toda tu audiencia y, y gracias especialmente por eh, darme esta oportunidad para visibilizar el trabajo de tantas mujeres que me apoyan en esta iniciativa. Muchísimas gracias por eso. Gracias, 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 María Isabel. María Isabel, explica, comencemos hablando por. por eh, bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de todo un poco, vamos a hablar quizás de, de tu propio transición hacia el emprendimiento y, y, y cómo eso ha sido para ti desde el punto de vista personal, pero antes de entrar a eso, tu emprendimiento, el, el que llama quizás más la atención en este momento, eh, tiene que ver con un tema muy creativo, los temas de manteles, los temas de este, individuales para las mesas. explícanos un poquito de qué se trata ese emprendimiento para que el que nos ve y el que nos escucha se dé cuenta de algo hermosísimo que tú has desarrollado y algo que tú has creado aquí en Panamá con este tema eh, de emprendimiento. ¿De qué se trata? Sí, sí, mira, nuestro emprendimiento, y digo nuestro porque somos muchas Ajá. que estamos en este grupo. Eh, se trata de diseñar y producir mantelería de autor. Okay. Pocas piezas, todas diseñadas eh, para que no sean eh, muy repetidas. Eh, utilizamos materiales novedosos, textiles novedosos, un poco para, para estar en esa, en esa ola, en esa tendencia mundial del arte de la mesa que está ya desde hace unos 10 años eh, impactando todo el mundo y ha llegado un poquito tarde a panamá pero eh, con mucho entusiasmo ha sido recibido y la gente ahora disfruta recibir en casa poner la mesa hacer mesas temáticas algo que antes pues no se pasaba del mantelito blanco de, de ahora es eh, es un motivo de eh, varia, variedad de innovación, de hacer cosas diferentes, de lograr ese efecto wow en, en la mesa. Y el arte de la mesa es, es algo que me llamó la atención. Ha sido un hobby mío heredado de la familia. Yo soy, como tú bien dijiste, de formación ingeniera. Yo soy ingeniera de materiales. Y me ha tocado ocupar en mis más de 35 años de, de carrera corporativa posiciones, eh, todas las posiciones en la escalera corporativa. Hasta que un buen día eh, decido mm, pasar a, a retiro. Y en ese momento, pues coincide también con la pandemia. Quedamos uh -huh. confinados en nuestras casas y ahí nos encontramos con una cantidad de tiempo libre para desarrollar lo que realmente nos apasiona. Y ahí es donde yo descubro... Ese, esa pasión oculta por el arte de la mesa el, en los textiles las porcelanas, los platos las copas, la cristalería todos los elementos que componen la mesa pero ¿cómo, cómo llegamos? ¿cómo llego a esa idea? Uh -huh. eh, primero ¿cómo llego a emprender? ¿no? emprender sí, ¿cómo era... llegas a, deja, a dejar todo eso que habías tenido que era más quizás más formal más estructurado y caes en esto, que, que es todo un concepto diferente, creatividad, innovación y bueno, y otras cosas que no nos ha contado todavía, que, que tiene que ver con, con la manera, la fuente de, de, de los que producen y hacen estas, estas, estos artes, que también es algo que es muy interesante que, que, que entendamos. no ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a hacer esa transición de la formalidad, la estructura, la, el ambiente corporativo a lo que tienes ahora? Bueno, de una manera muy natural, sabes, porque eh, mi última posición fue de eh, CEO regional. Ya había visto eh, todas las eh, funciones transversales en la empresa y el tema del emprendimiento, del emprendimiento interno en las empresas, donde se usan, como tú bien sabes, porque vienes del mundo de la consultoría, uh -huh. eh, se usan todas estas metodologías el Lean Startup, el B&G Canvas, el, todo esto que nosotros eh, luego como consultores también eh, apoyamos a, a las empresas desde afuera, desde el rol del consultor. Y en ese momento, cuando llega la pandemia, yo soy invitada a participar en un programa, un programa de emprendedurismo para eh, profesionales, para estudiantes de pregrado, pero para todas las carreras se les dan a los estudiantes todas las metodologías, de manera que si ellos al momento de graduarse quieren emprender, ya tienen su caja de herramientas uh -huh. con metodologías de última generación. Y cuando me toca preparar y dictar esa materia y veo los, las experiencias de mis alumnos emprendiendo, me entró ese gusanito de, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no y lo por, hago yo? ¿Por qué no lo hago yo? Y fue algo natural, no fue nada forzado, sino que eh, es eh, cuando llega este momento donde estamos encerrados poniendo mesas. Yo ponía mesas, sacaba todas mis vajillas antiguas, los manteles de mi mamá y, y tomo fotos y empiezo a descubrir este mundo en el Instagram de eh, comunidades internacionales, sobre todo españoles, eh, americanos, colombianos, eh, brasileños, muy desarrolladas que ya tenían años haciendo esto m, de manera eh, de hobby. Y encuentro en eso una, una conexión, una conexión que me permite expresarme artísticamente y era algo que nunca me había llamado la atención. Y el salto hacia el emprendimiento es, fue algo muy natural porque yo dije, bueno, Toda esta medicina que le he dado a mis alumnos, me la voy a tomar yo. Y voy a empezar a hacer esto, pero de manera muy profesional. Entonces, eh, pues hice todas las, todas las herramientas, el benchmarking, el estudio de mercado, el install, el prototipar, el encontrar la propuesta única de valor. ¿Qué podría pedir este mercado? ¿En qué nicho me puedo ubicar? Y ahí, bueno, en mi familia había mucha expectativa por esto. Decían, oye, mi mamá a estas alturas de su vida, ¿cómo, ¿cómo que mi mamá se va a poner en esto? Y, y, y entonces había presión. ¿Y cuando lo lanzas? Y cuando, mire, Abraham Lincoln creo que fue el que dijo que si te dan cinco días para cortar un árbol, tienes que dedicar cuatro... A afilar el hacha. Y yo estuve afilando esa hacha, afilando el hacha para encontrar dónde estaba esa necesidad insatisfecha de mercado, donde mi talento y las capacidades productivas que luego fui descubriendo en Panamá podían hacer match. Y ahí fue que decido lanzar Casa Meretti y eh, haciendo algo que todo el mundo me decía: eso no se puede hacer. En Panamá no lo vas a lograr. Es el, el sueldo mínimo más alto de todo el continente. Eh, la gente no se va a poner a coser en su casa. Este, eh, pero se dieron todas estas coincidencias y yo publiqué un aviso llamando a aquellas eh, personas, personas, porque no llamé mujeres, vinieron mayoritariamente mujeres, pero algunos hombres también se presentaron. Que... Si tienes una máquina de coser en tu casa, te gusta la costura y tienes destrezas básicas, vamos a explorar este tema. Y ahí llegó una cantidad de, de, de postulantes para esto. Y hubo que hacer, bueno, aplicamos todo lo que tú bien conoces, reclutamiento, selección, uh -huh. una, una matriz de evaluación para evaluar eh, la, las, la actitud, sobre todo las ganas de aprender, de aprender y sobre todo de desaprender. Porque eh, en el área de la costura, cuando tú te has dedicado a hacer otro tipo de cosas, pues el, el tema de la mantelería tiene sus desafíos. Y los desafíos tienen que ver con el detalle, con la precisión, con el... Uh -huh. el que tiene que ser muy muy cuidado muy muy preciso entonces iniciamos después del reclutamiento y selección un proceso de capacitación y ese fue un proceso prácticamente uno a una cada una tenía un, un un equipo distinto venía con una experiencia diferente eh, sí había elementos comunes y los elementos comunes tenían más que ver con la falta de experiencia laboral pero Ahí pues nos tocó aplicar esa, esa capacitación de competencias, competencias de, eh, de, de el sentido de urgencia, el compromiso con la fecha de entrega, eh, la satisfacción por el trabajo bien hecho. Entonces, bueno, todo esto eh, que yo tuve que aplicar a lo largo de toda mi carrera profesional, las habilidades de liderazgo, pues me tocó con un equipo. Muy diferente, con perfiles muy distintos, y ahí encontramos, tuvimos hallazgos muy curiosos, muy curiosos, Jaime, porque principalmente eh, las mujeres, al final solamente fueron mujeres las que quedaron seleccionadas, las que pasaron las pruebas de costura y, y todo aquello. Eh, eran, son amas de casa, en algunos casos son cabeza de familia y por lo general viven en situación de riesgo social uh -huh. Una de ellas ni siquiera estaban bancarizadas lo cual eh, pues supuso una un obstáculo para los pagos y todo aquello pero todos los obstáculos se fueron salvando y al final bueno al final eh, al final este este equipo suele tener mucha rotación nosotros tuvimos mucha rotación primero porque eh, nosotros mm, trabajamos con, eh, con, con panameñas, con residentes y también con migrantes. Había migrantes que, eh, que había cargado con su máquina de coser. Oh, ya. Que Se habían movido con su máquina de coser desde, de desde su país de origen. Al de su país de origen. Uh -huh. Y al no encontrar muchas de ellas, sus... Eh, eh, expectativas satisfechas, pues siguieron otros caminos. Eh, seguimos en contacto con varias de ellas y nos llena de satisfacción el que se hayan insertado por primera vez en el mercado laboral mm. y, y confiamos en que varias de esas competencias que desarrollamos con ellas las hayan ayudado a eso, porque el pasar de haber sido toda tu vida ama de casa y de repente llegar a un país, donde ni siquiera dominas el idioma y no tienes la documentación reglamentaria para empezar a trabajar, que uh -huh. ellas se hayan insertado en terceros países en el mercado laboral, me parece que fue un éxito del programa. Un éxito que no nos planteamos en un principio. Esto fue un hallazgo. Esto fue algo que nos encontramos. Nosotros pensábamos, digo nosotros porque en el inicio me acompañó una socia fundadora que luego pues a, a, continúa con el hobby pero ya no a, a, como emprendimiento y, y fue muy interesante el, el, el ejercicio porque encontramos encontramos tuvimos hallazgos muy muy significativos ellas se convirtieron a su vez en emprendedoras emprendedoras sí lo nuestro es como un emprendimiento en cascada mm -hmm. donde de las herramientas para que ellas también manejen sus finanzas manejen su flujo de producción manejen eh, prioridades fechas de entrega y de vez en cuando eh, la, es, se produce espontáneamente la cocreación porque muchas ideas surgen de ellas nosotros a mí, a mí me toca por, de formación profesional hago un plano de cada pieza que les encomiendo uh -huh. Un dibujo muy a escala, además, eh, con sus medidas, con sus detalles, igualito que si fuera un plano de, de fabricación de, de piezas. Uh -huh. Ellas luego dicen, bueno, pero ¿qué tal si esto, en lugar de hacerlo así, wow? Y se les han ocurrido cosas geniales. Entonces, hemos adoptado también eh, procesos de manufactura que ellas han eh, ingeniado también, por supuesto. Qué, qué, qué interesante eso. Y, y esta, esta, hoy, en, hoy en día son solamente mujeres las que están eh, apoyándote a ti en este, en este emprendimiento, ¿no? Son solamente las mujeres las Así que han es. quedado. Así la, las edades de ellas son hay de todo. De todo, de todo. Eh, de todo, porque tenemos tan jóvenes como en sus 20. Y, y la más mayor es una silver. Ajá. Total, tiene 67 años. Oh, interesante, interesante. O sea que tiene una, un, un, una, una, un, una gama de edades. Sí, sí, sí. Y bueno, es un desafío de, de liderazgo también, porque eh, pues los motivadores son muy distintos a los de los equipos gerenciales que habíamos estado acostumbrados a, a manejar. Así que hay Pero, que... pero ahí, Marisabel, una cosa interesantísima que tú estás diciendo y que yo aquí he repetido en infinidad de ocasiones es que muchas veces cuando uno va adquiriendo edad, un, una de las cosas que nos nos impide o nos para de realizar sueños, porque uno, uno yo, yo, yo soy el fiel creyente que uno tiene que seguir trabajando en sus sueños, no importa la edad que uno tenga, ¿no? Lo, los sueños. Hay que seguir viendo cómo uno los hace realidad en cualquier momento de la vida. ¿no? Pero una de las cosas que muchas veces nos para eh, para emprender o para lanzarnos a un trabajo nuevo, o hacer algo diferente cuando ya tenemos cierta edad o tenemos más de 50 años en adelante, es el temor a lo desconocido, el temor a no saber o pensar que no vamos a poder hacer algo y tú has tocado algo y quería tu impresión en eso, tú has tocado algo bien interesante porque tú a pesar que te involucraste en un, en un sector, en un tema, en una actividad diametralmente diferente a lo que tú venías haciendo si sí has puesto en práctica muchas de esas cosas que tienes en tu caja de herramientas usando tu propia analogía, tú tienes una caja de herramientas de años de experiencia organizando equipos capacitando gente reclutando gente Sabiendo quién es bueno y quién no funciona y quién sí funciona para hacer algo, eh, haciendo planes, uh, estructurando procesos, y cada una de esas cosas, en base a lo que tú misma has descrito, parece que te ha ayudado a darle forma al emprendimiento que tienes hoy en día. Y, y, y eso es una bonita, un bonito ejemplo, porque muchas veces creemos que porque ya estamos viejos, porque ya hemos pasado de cierta edad, que simplemente no tenemos lo que se necesita pero yo creo que es todo lo contrario tenemos todo lo que necesita lo que pasa es que no nos atrevemos a abrir la caja de herramientas <laughs> la tenemos cerrada no así es así es bueno yo me siento más creativa que en cualquiera de mis actividades profesionales que haya desarrollado en toda mi carrera yo siento además siento por primera vez que estoy conectando con algo superior uh -huh. siento Estando con un propósito que me mueve y que no es solamente el lucro, no es solamente, no, es el tener una masa cada vez mayor, ojalá que crezca, ojalá que le pueda llegar a más gente, ojalá que pueda generar ventas para, eh, para capacitar a más personas, para que puedan entrar en esta rueda y para que puedan eh, tener mejores condiciones de vida también. Sí, porque esa es otra de las cosas que también te vas dando cuenta en el camino, que quizás no, ese no era el propósito inicial, pero tu emprendimiento descubrió eso en el camino. Así sí. es. Sí. Así, descubrimos eso, y, y lo otro es, porque es aguas arriba y aguas abajo. Hacia adentro ah, del emprendimiento, este trabajo con las mujeres eh, que, que cosen y que diseñan y que crean todos los días. Y hacia afuera, hacia el mercado. Esta comunidad, porque me encanta esto: en este, los negocios, la manera de vender ha evolucionado muchísimo desde que tú y yo salimos de la universidad. Uh -huh. De crear una comunidad virtual desde cero, nutrirla, eh, agregarles valor y eh, estar en contacto con ellos para mí es sumamente gratificante. Y pasar de ser una comunidad virtual a conocernos en persona, me ha, ta, me ha tocado ir también a encuentros internacionales. Yo viajo a España tres o cuatro veces al año para nutrirme de ideas, de, de tendencias, de qué es lo que está haciendo la gente allá, qué, qué telas están usando ahora eh, y traer. Esos elementos nuevos que para este segmento al que va dirigida mi propuesta única de valor, eso tiene valor. Entonces, eso es apreciado. Quieren mantenerse ahí, quieren tener lo último, lo que está de moda en Europa, lo que eh, eh, recibir eh, invitados en su casa y maravillarlos con creaciones, porque cada persona que, que disfruta el arte de la mesa es un artista. Quizás no lo ha descubierto, pero está partiendo de un lienzo en blanco, que es una mesa a la que le agregas textura, le agregas color, le agregas formas geométricas o formas naturales, y agregas una vajilla con historia. Es, las mesas cuentan una historia y, y eso a mí me apasiona. Es una pasión que descubrí tardíamente en mi vida, pero ahora agregado a esta a este impacto social que, que está teniendo, me encuentro, como te dije antes, conectada con un propósito superior y eso me llena de energía. Tú dices tardíamente, pero yo no creo que es tardíamente, yo creo que lo encontraste en el momento que tenías que encontrarlo, ¿no? eh, por, porque tenías todos los otros elementos para poderlo poner en práctica en tu emprendimiento. Entonces, a veces, y nuevamente, esa es parte de los conceptos que a veces tenemos que... que, que, que combatir con eso, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, es que ya es muy tarde para eso, que es tardío, no no, ¿no? no es tarde, pero me hubiera encantado descubrir esto 20 años antes. <laughs> pero sabías menos 20 años antes que lo que sabes ahora. Es muy cierto, sí, 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 sí. Así que ahora tienes 20 años adicionales de conocimientos, de habilidades, de experiencias que has vivido que te han ayudado a que esto tenga quizás más probabilidades de éxito que si hubiese sido 20 años atrás, ¿no? Eh, esas son la, la, las cosas que a veces tenemos con, con los temas de edad yo, eh, eh, yo sigo creyendo en eso, yo creo, yo, yo creo que la edad la edad hay que verla como, como un valor agregado que tenemos nosotros eh, porque hay, detrás de edad hay experiencia detrás de edad hay conocimientos eh, y muchas veces nos posiciona mejor para tener éxito en las cosas que cuando estamos más jóvenes, ¿no? así que eso de tardío no sé si es <laughs> es, es, es en este momento, sucedió en este momento y, y, y es lo que está pasando. ¿Y cómo, ¿Y cómo fue ese proceso? Tú mencionaste algo al inicio que decías eh, que tu familia decía que como que estaba un poco, eh, 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 no entendía bien lo que estabas haciendo, no estaba muy segura lo que estabas haciendo. ¿Cómo fue esa, eh, ese fenómeno dentro de tu familia o de los que estaban más cerca de ti? ¿Te pensaban que... Ya no estabas para esto, que ya tenías tenía que quedarte tranquila, que tenías que hacer otras cosas diferentes. Bueno, tengo un hijo muy analítico, hoy es eh, gerente financiero en una multinacional, entonces él es muy cuadriculado y él estaba, o sea, me hizo como cuatro o cinco preguntas como para desanimarme. Yo dije, no, no, no es lo que yo quiero oír ahora. <laughs> y tengo un hijo menor que además es... Eh, es egresado de en, en, en comunicación digital y me ayudó ah. muchísimo, muchísimo a salvar esa brecha tecnológica, esa brecha de cómo nos comun comunicamos en el mundo digital sí. y, y, y he ido muy de la mano con él en sus ideas al inicio y, y como cosas que me parecían a mí me costaba hacerlas, no, me sentía un poco expuesta. Pero son paradigmas, como tú dijiste antes, que tenemos que ir naturalmente derribando para adaptarnos a, a este mundo tan cambiante. Y, y él me empujó mucho, claro, él era el, el de la presión por el tiempo. Lánzalo, no prototipes tanto, dale, saca la, la, el, el producto mínimo viable. Yo no, no, yo quería hacer algo bueno desde el principio para no dejar una mala primera impresión mm. de un producto terminado o dirigirme a un segmento que no estaba aprobado. Entonces yo sí dediqué un buen tiempo, unos tres, cuatro meses, y yo y utilicé todas las herramientas, Jaime. Cuando te digo todas, yo tenía mi Canvas con mis nueve celdas completas, mi, el mapa de empatía del cliente, había hecho un focus group, había invitado clientes típicos, eh, eh, todo lo que tú te puedas imaginar lo hice, de manera de poder salir con una propuesta. Sólida, quería yo que esa propuesta fuera 100% hecha en Panamá. No fue posible que el 100% sea hecho en Panamá. Hay un tema con los bordados eh, computarizados, los diseños y tal, donde eh, el tema, por una parte, de la calidad requerida para la mantelería no lo obtuve, y por otra parte, el costo de hacerlo en Panamá uh -huh. era. Entonces, sí, hay algunas cosas que importan. Eh, pero principalmente, o sea, toda la mantelería, los manteles, caminos de mesa eh, y, y gran parte de las servilletas también, algunos individuales, son hechos todos en Panamá. Sí, la línea de, eh, de individuales bordados, que eh, también es un producto artesanal, estoy haciendo visible también el trabajo de artesanos latinoamericanos que hacen sus productos en zonas remotas. Imagínate que yo estoy trayendo de, de una zona bueno, selvática en Colombia un producto que sale primero en burro, en lomo de burro. De ahí agarra una panga por un río y llega a un pueblito. Ese es el primer pueblito donde hay un banco. Yo cuando les pago, tengo que hacer un giro a ese banco y ellos tienen que hacer todo ese recorrido para tener dinero. Para Sí, entonces eso tarda cerca de seis semanas, dos meses en estar aquí. Pero eso lo hace, bueno, esos productos en Europa, no te quiero contar la demanda que tienen y el precio. Yo los vendo algo como que cuatro o cinco veces por debajo del precio al que se venden en Europa, porque uh -huh. se aprecia mucho el trabajo artesanal. Es que la artesanía es el nuevo lujo eso de tener un mantel cosido por manos eh, o sea que no es una producción industrial masiva sí, es que, na que nadie más lo va a tener así es la gente lo aprecia mucho hay piezas de las cuales yo saco una sola uh -huh. hay otras que tres salen cuatro pero por ejemplo hoy hoy entregué un mantel que donde se se usaron los últimos 14 metros de pasamanería de seda que había en Panamá Disponibles y es una, un producto que se hizo en Europa de en en los años 70, y aquí todavía hay alguna tienda que tiene inventario antiguo y tal. Imagínate. Bueno, bajo también de hormiguita, que a mí me toca hacer aguas arriba y aguas abajo, buscando suplidores, buscando eh, artesanos también que agreguen valor, que, que le pongan el toque panameño. A lo, que, a lo que ponemos en las mesas. Uh -huh. Pero qué interesante, qué interesante. Y entonces me contabas con el tema de, de tu hijo, que el, tu hijo más joven te ayudó con el tema tecnológico, te ayudó, porque uno no se la sabe todas, esa es también una de las realidades que uno tiene que aceptar, ¿no? Eh, el hecho de que uno tenga mucha experiencia no quiere decir que sabe todo. Y en Así. tecnología, casualmente es una de las áreas en las cuales muchas veces necesitamos ayuda para que eh, podamos hacer las cosas correctamente. Así que tu hijo te ayudó. Y te empujó un poco para que, te puso la presión para que salieras, a, salieras al mercado lo antes posible, ¿no? Así es, así es. Y, pero en general, los que te rodeaban, ¿vieron con buenos ojos? ¿Vieron con, con agrado lo que estabas haciendo? ¿O había, había mucho recelo en lo que estabas no, tratando? Para nada recelo, para nada. Para nada, porque eh, así, en la familia todos trabajamos, eh, mi marido es... Eh, a su vez también es un silver, él es uh -huh. un super silver, él es un silver diver, porque él es un instructor de buceo que está súper activo y okay. que tiene más, el canal de YouTube más escuchado en lengua hispana para el tema de buceo en el mundo. O sea, oh. un iba a decir un viejito, no me gusta usar <laughs> esa palabra, pero un contemporáneo nuestro, Jaime que tenga el, el canal de YouTube más escuchado en habla hispana en el tema de buceo. Eso es el, eso te habla de cómo nos adaptamos. Tenemos una capacidad de adaptación infinita, eh, una versatilidad. La versatilidad del ser humano es infinita. No nos podemos quedar encasillados en aquello que cuando teníamos 16 años decidimos que iba a ser nuestra carrera, porque la mente humana va cambiando, vamos creando nuevas conexiones neuronales, vamos viendo nuevas eh, tendencias, hay cosas que ahora nos llaman la atención y en el pasado nunca nos hubieran llamado la atención. Entonces, tenemos que estar siempre abiertos a explorar, a seguir explorando, porque eh, no sabemos, en 10 años podemos estar haciendo cosas mucho más innovadoras que esto. Pero lo interesante en el caso tuyo es que dentro de esa innovación, de esa exploración, Tú rescataste ciertas cosas también de tu pasado, ese gusto que tenías de, 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 de tu familia, de, de la mesa, del ritual, de las cosas, que, que, las cosas bellas, visuales. Tú fuiste rescatando esa, esas sensaciones ¿no? que tenías del pasado. Así es. Y dijiste algo muy importante, Jaime: el ritual. ¿Cuál es algo que yo descubrí recientemente? Descubrí también en mis lecturas durante la pandemia. El, el rito de reunirnos los seres humanos alrededor de una mesa para celebrar es uno de los cuatro rituales más frecuentes en todas las civilizaciones. Es común a todas las civilizaciones uh -huh. y es algo que se hizo un estudio antropológico hace unos 10 años y se encontró eso. O sea que la mesa tiene para los seres humanos un valor muy especial. Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, es un punto de celebración. En algunas culturas también es un punto de encuentro en duelos. Uh -huh. la gente se une para, para eh, este, pasar por un duelo alrededor de una mesa también. No es mucho el ambiente latinoamericano para eso, quizá en México. En los pueblos, sí. en los pueblos todavía se ve aquí en Panamá, hay eso: que, que se hace una, una, una mesa, se pone comida para cuando hay un duelo, cuando hay eh, los rezos que se hacen después de la muerte. <coughs> a mí me ha tocado ver en el interior del país todavía eso. Entonces, ahora me viene a la mente, ahora que estás diciendo eso, me viene a la mente eso, ¿no? La, la importancia que tiene una mesa, la importancia que tiene eh, eh, el, el poder reunir a todos de, en, en torno a una mesa, ¿no? Entonces. Sí, todavía todavía hay algo de eso. En, en, se ha perdido un poco quizás en la en las ciudades y se ha perdido un poco también por la mecánica de trabajo que tenemos, que salimos en la mañana de la casa, no regresamos hasta hasta tarde en la noche. Nos ha perdido un poco esa esa eh, la importancia de ese ritual, ¿no? Pero pero qué bien que rescataste eso de tu pasado, de tus sensaciones y tus emociones cuando estabas muchacha, cuando estabas niña y rescataste y la traíste al presente, ¿no? qué, qué, qué bonito eso eso era tan importante mira yo soy hija y nieta de emigrantes Ajá. mis abuelos eh, salieron de Europa después de la guerra y mi abuela lo que llevó con ella en un baúl gigante de mimbre que fue pasando de generación en generación fueron fue lo que su ajuar de cuando ella se casó sus sábanas bordadas la gente cuando se casaba en Europa en esa época en el siglo XX inicios del siglo XX Pasaban un año desde que desde el compromiso hasta la boda, todas las hermanas, las primas, las tías bordando manteles, bordando sábanas, bordando el monograma de la familia, las iniciales de los dos apellidos en las servilletas. Eso es algo que a mí me marcó, porque yo decía, ¿cómo es posible? Se montaron en un barco, eh, huían estaban salvando su vida y lo que se les ocurrió llevar con ellos fue un baúl con manteles, bueno, manteles que yo he heredado, porque el resto de mi familia no tuvo interés uh -huh. las días y todo eso lo tengo yo ahora. Entonces, así hay mucha gente en el mundo que está rescatando sus tradiciones. Eh, sus vajillas antiguas. Yo soy coleccionista también de vajillas y es algo que complemento con esto. Y tengo otra cuenta en Instagram que es donde me divierto solamente. Es una cuenta que no es de, eh, no es comercial. Y ahí, bueno, tengo una vajilla por contarte, que esto te va a encantar. Imagínate, en, es una American Limoges. Esta fue una señora en mil, en, durante la Gran Depresión Americana mm. que Francia a conocer cómo se hacía esta vajilla, cómo era el proceso de fabricación de la Limoges Y regresó a Ohio, encontró unas canteras donde había un producto similar y ella, una mujer soltera, emprendió en 1930 y ella montó una fábrica de vajillas América en De alguna manera, una de esas vajillas que vio la luz en 1939 llegó a Panamá, seguramente durante la época del canal. Uh -huh. Hay un americana trajo su vajilla para 12 personas bueno ahora la tengo yo jaime imagínate ese tesoro el, el poner en la mesa una joya como esa que cuenta una historia eso para mí no tiene precio tú sabes que yo yo leía eh, esa historia me es interesante porque yo leí yo leía también de el, el impacto que tiene la generación silver y, un, y uno del impacto que leía yo eso lo leía creo que en, en en unas cosas que salieron de España, que es uno de los países que está más adelantado en, en temas de, de la edad dorada o la edad silver también, eh, por temas obvios, que es una, una población que está envejeciendo. Y ellos decían que eh, la, el, el rescate de la sociedad va a depender mucho de la generación silver, porque tú estás dando un ejemplo claro, tú estás rescatando parte del pasado parte de costumbres, parte de esos rituales que la sociedad necesita. Hoy en día la sociedad necesita porque lo ha ido perdiendo en el tiempo. No, en el caso del ritual de la mesa, hemos ido perdiendo el ritual por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de trabajar, por no estar presente a la hora de almorzar o de cenar. Entonces hemos perdido el ritual. Entonces tú estás trayendo, tú, una silver, estás trayendo otra vez, rescatando conceptos del pasado. Para darle vida nuevamente en el presente. Y eso inicia o reinicia toda una, una, una secuencia de cosas que van a ir sucediendo en el tiempo. Y yo leía eso en un escrito que, de, como te decía, de España, que decía que la generación Silver nos va a tocar y nos está tocando a nosotros rescatar muchas cosas que la sociedad necesita. Entonces, ese es otro valor interesantísimo y poderosísimo que tiene la generación nuestra, que es la de poder remontarnos al pasado y ser un vínculo con un pasado que estás todavía más atrás, el de tu abuela y el de tus tías y el de tu mamá, y poder rescatar de ese pasado cosas interesantes que tú puedes traer al presente, ¿no? Entonces, eso es una bonita, una bonita eh, eh, historia que nos estás contando porque enfatiza esto que te acabo de decir, y esto que yo leí, que decía eso, somos una generación que está llamada a rescatar las mismas, curiosamente, eh, María Isabel, las mismas cosas que nosotros, nuestra generación, fue desechando y dejando a un lado, porque fuimos nosotros en nuestro momento de, de querer ascender profesionalmente, de querer movernos en la, en la escalera organizacional de las empresas, que fuimos dejando algunas de estas cosas a un lado. Ya no era importante almorzar en la casa al mediodía, ya no era importante tomarnos un receso en el medio del día, ya no era importante hacer ciertas cosas, y nos encasillamos en, una, en, otro, en otros rituales, rituales de trabajo, rituales laborales, y fuimos dejando estas cosas bonitas a un lado. Entonces nos toca a nosotros mismos ahora echar para atrás, rescatar eso y traerlos nuevamente al presente para que sigan con otras generaciones, ¿no? Así es, así Ajá. es. Esa, esa velocidad que agarramos, esa turbulencia que nos agarró a ti y a mí Ajá. y, y la, la carrera corporativa, había que, que, que prosperar allí, Ajá. obedecía a esa idea. La, las ideas son los, el, los motores de la historia. Uh -huh. Tocó vivir esa idea donde lo importante era el tiempo, el aprovechar el tiempo, el trabajar, el quedarte hasta la noche, el llevarte trabajo a la casa el sí. fin de semana. Y fuimos abandonando estos ritos sí. Tan... Sí. que nos reconectan con lo humano. Con lo artístico. Eh, es, mucha gente está descubriendo eh, a esta edad que tenían talento para el arte. Uh -huh. y... uh -huh. Ya, así es, así es. Y el otro elemento que tiene tu emprendimiento también es ese elemento de propósito, eh, de que va más allá simplemente de una actividad puramente comercial. O sea, tiene un propósito, tiene un impacto con el tema de las eh, de las otras mujeres que tú estás, le estás cambiando su vida también. La estás le estás enseñando cómo ser emprendedora le estás enseñando a seguir eh, eh, el procedimiento le estás enseñando a comportarse de manera que quizás ellos no nunca habían experimentado anteriormente ¿no? y, eso, y eso también es algo que nosotros estamos contribuyendo a rescatar tu generación tú como, como mujer emprendedora ahora estás ayudando a rescatar de porque eso existía en el pasado es, en el pasado habían señoras que se sentaban a a coser, a tejer con ese, con ese nivel de dedicación y de cuidado y de esmero y de atención al detalle. Y nuevamente, tú estás trayendo eso del pasado, se lo estás enseñando a estas nuevas eh, emprendedoras para que ellas entonces puedan seguir replicando eso en el tiempo. O sea que en realidad el impacto de lo que tú estás haciendo es tremendo. Es tremendo eh, viéndolo en esa perspectiva, ¿no? Gracias, gracias. Realmente tú sabes que usualmente se inicia por el propósito. Uh -huh. No, para mí el propósito fue un hallazgo. Exacto. Yo quise emprender, quise transformar mi hobby en emprendimiento aplicando todas estas metodologías y tal, pero lo que yo me encontré fue más poderoso que esto y ahí descubrí el propósito. Y cuando conectamos con ese propósito superior, todo fluye de una Todavía manera fluye. Y, y la creatividad viene a nosotros de manera natural. Sí, es que, es que el emprendimiento nos abre puertas y nos abre puertas a nosotros mismos, a puertas emocionales, mentales, de sentimiento. Entonces, esa es la belleza también del emprendimiento. Yo soy un fiel creyente y he impulsado emprendimiento desde hace muchos años. Eh, yo comencé en esto de la radio y lo demás casualmente con un programa de emprendimiento, porque yo soy un fiel creyente del emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento nos transforma, nos abre posibilidades. Cuando tú emprendes, tú abres puertas y eso es lo que tú estás narrando ahora mismo. Tú comenzaste como muchos comenzamos actividades por, eh, por como una actividad comercial. Queríamos hacer un negocio, queríamos emprender, queríamos hacer algo algo que pensábamos que tenía eh, cabida en la sociedad. Pero en el camino nos vamos dando cuenta que ese emprendimiento puede tener otra, otros propósitos o otro impacto que va más allá de simplemente hacer dinero o hacer negocios, ¿no? Entonces, creo que es, es casualmente tu ejemplo, ¿no? Que el impacto que está teniendo es un impacto tremendo. Y aunque sean cinco personas, aunque sean diez personas, es un impacto multiplicador. ¿Eh? Ese, esa es la, la, la belleza de, de ese tipo de impacto y de ese tipo de emprendimiento que tú estás haciendo, ¿no? ¿Y hacia dónde estás pensando tu objetivo? ¿Qué quieres hacer hacia futuro? ¿Cuáles son tus planes? Eh, con, con tu emprendimiento y con tu vida personal, en, en, en tus cosas <laughs> como, como, como mujer Silver? Mira, yo estoy dejándome llevar por esta ola, tú ah. sabes. Estoy surfeando esta ola. Eh, yo fui siempre mmm, movida por control, control. Yo tuve aquel perfil que tú debes conocer bien: el ESTJ, Ajá. los HR, uh -huh. este para posiciones ejecutivas y son sí. maniáticos porque la planificación al detalle y, y el no poder manejar las, los imprevistos. Y esto me ha modificado. Yo creo que si yo hago el test ahora, yo salgo radicalmente distinto a lo, a lo que fue, lo que marcó mi carrera profesional. Entonces, no tengo eh, realmente planes de crecimiento. Yo quiero ir a paso firme. Quiero seguir disfrutándolo. Quiero... Si puedo impactar a más, eh, a más mujeres, me va a encantar hacerlo, mujeres y hombres, porque uh -huh. no, no es un tema sexista, es el que tenga una máquina de coser, el que quiera eh, entrar en esta, en esta ola, bienvenido. Y, y me gustaría impactar a más personas, pero siempre manteniendo esta, esta escala donde yo me siento cómoda, donde yo tengo este, esta comunicación cara a cara con cada una de las emprendedoras y y no que no se convierta en algo en un monstruo de esos que al final terminan eh, dominándote no quiero continuar de esta manera me siento muy cómoda así sí porque si no puedes caer nuevamente en de donde venías o sea desde la de la rutina donde venir ¿no? <laughs> yo pienso no va a pasar porque ya mi mente está reconfigurada Ajá. Ya es el, el haber descubierto algo que te llena tanto eh, hace muy difícil el volver a encasillarte en una posición corporativa, por muy atractiva que parezca, no me va a llamar la atención y, y no lo voy a aplicar a mí propio. Es como traer el germen, aquel que nos impidió ser humanos y traerlo mm -hmm. a que me parece tan creativo, tan humano y con impacto social. Entonces, no me parece que eso vaya a ser un riesgo. Estoy cómoda con eso. Sí, 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 eh, tú, tú estás emprendiendo, tú estás emprendiendo para ti, o sea, para, en, en el buen sentido de la palabra, estás, estás emprendiendo para satisfacer cosas que tú querías hacer, eh, eh, maneras de trabajar que tú querías tener, eso es lo que estás haciendo, entonces, en ese proceso, lógicamente es un emprendimiento, al final tiene que también eh, ser sostenible en el tiempo, tiene que estar bien manejado, tiene que estar bien administrado, pero tú quieres hacerlo de una manera que tú te sientas satisfecha con lo que, con lo que estás sí. realizando. Ve. Sí, ¿cuál sí sería un objetivo? Yo diría que a corto plazo incluso. El, la, la, la sustitución de importaciones. El poder hacer en Panamá lo que en estos momentos estoy trayendo de otros países. Eso para mí sería muy satisfactorio. El incorporar artesanía local más, más, de manera más presente en... En, en, en las mesas. Eso me gustaría muchísimo. Así que si alguien, algún artesano está escuchando tu programa y quisiera unirse a esta iniciativa con muchísimo gusto, nos puede contactar por, por Instagram, por en Casa Meretti, y ahí eh, me encanta. He conocido tanta gente interesante, Jaime, dentro y fuera de Panamá, artesanos. El, en Colombia el artesano es muy lanzado, tú sabes, él uh -huh. ya, maneja, ya tiene su cuenta de Instagram, ya maneja este, eh, ventas internacionales, ya sabe cuáles son los canales, ya. entonces eso en, en, en Panamá me ha costado encontrar artesanos que puedan adecuar su producción a lo que requiere una mesa para darle ese, ese, ese toque mm, artesanal panameño. Una, una cosa que, que, que creo que estás haciendo, pero me viene a la mente que también va a salir natural de, de esto, es eh, todo el concepto de trabajar en torno al ritual de la mesa. Eh, de, quizás hay que entrenar a la gente, y, y no me refiero a la parte de etiqueta, porque etiqueta quizás a veces lo, la gente lo ve como algo demasiado sofisticado eh, o demasiado frío pero me refiero más que todo al ritual de la mesa, de, de ese ritual de, de, de traernos, de unirnos, de, 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 de poner gente alrededor de, 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 de ese objeto que tenemos en nuestras casas, que es la mesa, tan importante. Eh, yo creo que también hay un, hay un trabajo por hacer en eso, que quizás no lo vas a tener que hacer tú, o pero alguien más va a aprovechar lo que tú estás haciendo para ir creando también esa esa, esa cultura de, de, de la mesa no de que quizás hemos perdido con el tiempo que, que sí, tenemos que sí Jaime hay mucha gente que lo está haciendo Qué bien. Hay mucha gente que lo está haciendo ya dentro y fuera de Panamá bueno en el mundo hay un movimiento muy grande a no celebrar cumpleaños aniversarios y esto en en otros sitios Hazlo en tu casa recibe mm. en tu invitas a alguien en tu casa, estás llevándolo a tu círculo cero, a tu espacio uh -huh. íntimo, le estás demostrando lo importante que es para ti. Y si llegan y ven una mesa bien puesta, con un arreglo floral, eh, con... entonces no, no tiene que ser algo suntuoso, es eh, hacerlo con, con gusto para agradar al, a, los, a las personas que invitas a tu casa. Ese movimiento se está dando en todo el mundo. Y bueno, en Panamá también el tema de etiqueta y protocolo alrededor de la mesa, hay uh -huh. personas eh, que han estudiado esto, que tienen sus cuentas de Instagram. O sea que esto está, esto está en ebullición todo el tiempo. Hay encuentros, encuentros de personas aficionadas al arte de la mesa en el mundo. Uh -huh. Yo estuve en un encuentro en Madrid hace unos meses. Y ahí llegó gente de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Colombia, de México, de, de todo el mundo, para compartir algo en lo que no importa las barreras culturales o, o, o de lenguaje. Es algo único, es algo que nos, nos une a todos porque es un ritual que compartimos desde épocas ancestrales. Qué bien, qué bien, Marisal. Bueno. Se nos acaba el tiempo, María Isabel, pero qué, qué gustazo conversar contigo sobre esto, algo que tú disfrutas. Me doy cuenta, además, de la manera que lo hablas, lo disfrutas. Y yo lo disfruto escuchándote, porque no hay nada más agradable que escuchar a alguien que disfruta lo que hace. Y, y qué bonito escuchar las historias tuyas y escuchar este emprendimiento que tú estás llevando como mujer, Silver, pero como mujer que no se queda simplemente pausada ni, ni ni en paros. Tú comienzas, tú sigues inventando y creando cosas y por eso decía yo, la creatividad, la inspiración y el emprendimiento que tú estás eh, poniéndole a todo esto es un ejemplo para otras personas que también lo quieran hacer. Si nos puedes repetir dónde, dónde se puede conseguir más información sobre lo que estás haciendo, sobre este, los productos que tienes, porque creo que tienes dos cuentas de Instagram que estás utilizando, una para comercial y la otra, la otra de, como de hobby. O de... Eh, tomo fotos, participo Ajá. en desafíos internacionales, en concursos okay. y, eh, y aprendo, educo mi ojo. El ojo okay. tiene que estar constantemente viendo cosas mejores que los que uno hace para ir. Eh, ad adaptando ese. Esa, esa cuenta de, es mi patio de, de diversión, se llama Mesas que Inspiran. Okay. Eh, y la cuenta comercial donde vendemos los productos que diseñamos y se hacen en Panamá principalmente es Casa Mereti, Mereti con doble T. Qué bien, qué bien. Bueno, ahí ya tienen para nuestros amigos oyentes y los que nos ven, donde conseguir más información sobre lo que María Isabel Ucha está haciendo. Gracias nuevamente, Marisabel. Un gustazo tenerte con nosotros en el día de hoy. Gracias a ti, Jaime. Muy agradecida por esta oportunidad. Y bueno, y como siempre terminamos con un pensamiento. Este pensamiento Silver viene de una dama que creo que muchos conocemos, que tú también debes conocer muy bien, Marisabel, Carolina Herrera. Carolina Herrera dice, cuando haces algo que te gusta y crees que puedes seguir haciéndolo, no piensas nunca en retirarte. Esa es la belleza de hacer algo que a uno le gusta. Así que con ese pensamiento, los dejo en el día de hoy y nos seguimos viendo en Silver Talk. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Silver Talk: información, consejos y entrevistas para los temas más relevantes para la generación de más experiencia. La generación Silver. Todas las semanas en Panamá.